yo siempre he pensado desde la primera vez que vine a Camino Inca, creo que el trabajo del porteador es el más duro que yo haya podido ver siendo cusqueña y viviendo acá y estando, estando tan cerca de esta realidad. A muchos porteadores dicen que ganamos muy poco. Ganamos 120 soles, pero sin embargo no podemos reclamar a quién o a nadie porque nos condicionan y nos dicen, ah, vamos, si es que quieres ganar esto te voy a dar trabajo todo el año, pero si no, simplemente chao y otro personal entra. En realidad, hasta ahora los porteadores, como estamos hablando, se ha hecho una ley del porteador. Esa ley considera al porteador como un trabajador en una fábrica, ¿no? Como un trabajador a un salario X de horarios tipo fábrica, pero nosotros ya tenemos conciencia que somos parte de una cultura ancestral, una cultura viviente. Yo he trabajado como 28 años de jefe de portador. Casi no mejoró, pero casi sigue igual, porque el peso nomás está casi igual. Pero la alimentación, no dan carpa, el pago no paga igual. Casi no está con Federación. Casi lo mismo está siguiendo. It's world famous, isn't it? And it's beautiful. Yeah. You almost don't think about it. You come to Peru and you do Machu Picchu because it's part of the tourist trail, I suppose. I think you have to. I think you have to earn the right to see Machu Picchu as well. Yeah. I think you have to do the Inca Trail in honor of the Incas. Este acceso con peso, con hasta 30, hasta 35 kilos están pasando. ¿Qué pasa con eso? ¿Para qué pasa este engreno? Dan un cariño, llevan aparte, pan, lo que se llama aparte de prima hermelada, eso lo regalan, justamente, no más hasta cuánto kilos se llama lo hace pasar. Pesa 30 kilos, amigo. Somos seres humanos, también nos cansamos, también nos enfermamos. Es el personal, ese grupo humano en Camino Inca, incluyendo a los que son porteadores, que hace que la visita de estos pasajeros sea, pues, inolvidable. Y no considero que nosotros como personas estemos expuestas a tal descuido por parte de los operadores.